Soy Adrián Buenahora, participante afiliado a EMIS, delegado de la escuela número 2 del 19, Escuela de Educación Media. También participo en el programa de radio de EMIS que se llama Escuelas por el Aire, que sale por Radio Sur 88.3. Bueno, hoy estamos acá en esta convocatoria, esta concentración en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para reclamarle tanto al gobierno de la ciudad, al mando de Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña, la reapertura de la mesa salarial y de condiciones de trabajo en un contexto donde nuestras escuelas se caen a pedazos, donde nos quieren instalar la evaluación docente para que tengamos que trabajar pensando en resultados y no pensando en la calidad de los contenidos que se dan, en los procesos que nuestros pibes en las escuelas requieren para tener un conocimiento significativo. Estamos peleando acá por eso, estamos peleando contra los tarifazos a nivel nacional, estamos para decirle al gobierno de Macri que estamos plantados, que la docencia se planta, la docencia para reclamar por una educación pública de calidad, para reclamar por una sociedad justa, para decirle a todos los otros gremios que es necesario salir a luchar, es necesario tener continuidad en los planes de lucha para poder doblarle el brazo a este gobierno. No, creemos que no basta con paros aislados, sino que tenemos que desarrollar un plan de lucha que tenga continuidad, que abarque a toda la docencia, que abarque a otros sectores de la producción a nivel nacional, para que podamos consignar un plan de lucha que permita decirle a este gobierno que así la cosa no va más. Bueno, el gobierno viene amenazando y hay muchos que se hacen eco de esta amenaza para desmovilizar, avisando que nos van a descontar el día en el que paramos, además del presentismo que de por sí lo perdemos. Esto es algo que el gobierno hace años ha instalado, en cada paro que hacemos nos descuentan, pero nosotros consideramos que es mucho más importante lo que tenemos para ganar y la pelea que tenemos que dar por nuestras condiciones laborales y salariales y por la escuela pública para todos y todas. Y por eso, más allá del descuento, nosotros seguimos luchando y consideramos que necesitamos una fuerza superior, mayores grados de organización para también poder exigirles el no descuento de esos días. Ya que es ilegal, ha habido fallos años anteriores en contra de los descuentos porque es un derecho, el derecho a huelga que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras. No nos importa el descuento, vamos a pelear para que eso no suceda desde nuestro sindicato y desde las escuelas con reclamos, pero es la única que tenemos. Si no salimos a luchar, no solo nos descuentan, no nos descontarán el día de paro, pero vamos a perder un montón de otras cosas como la educación pública, nuestras condiciones y nuestro estatuto docente. Bueno, yo soy maestro de escuela privada, profesor de educación física, y estoy marchando acá con los compañeros docentes, indignado por todo lo que está sucediendo con este gobierno macrista, que nos ha mentido en absolutamente todo. Y bueno, pero la realidad es que estoy bastante caliente, que fue el término que utilicé recién cuando hablé, porque a nosotros nos costó mucho lograr en privado que se adhieran muchos profesores. Saben la realidad que es hacer un paro a una escuela privada, con los riesgos que eso conlleva, y llegar acá y ver que estaban divididos los gremios y una marcha iba para un lado y la otra para el otro, la verdad que me dolió. Y tal vez esos profesores, que es la primera vez que salen del colegio, tuvieron que cerrar ese colegio, porque eran tantos los profesores que se adhirieron, que cerraron el colegio. Por esos profesores que vienen por primera vez y ven que la marcha no es multitudinaria, eso los desmotiva para las próximas marchas o paros. Así que, bueno, yo más que nada quiero pedir por la unidad gremial, que dejémonos de hinchar un poquito con las internas ideológicas, porque me parece que lo que tenemos que privilegiar hoy es la docencia, fundamentalmente, la dignidad de la docencia. Y creo que la dignidad está en la lucha, y en la lucha unificada de todos los maestros. Así que bueno, gracias y nos vemos en la próxima marcha. Cree. Para
candidato a Marcelo Bielsa? No, ¿cómo se gana? Se gana en principio luchando juntos y luchando hasta el final. Así por lo menos se gana.